change my state of mind. Love so hard to find. Hola seres de otra dimensión, yo soy Bri y pues en esta ocasión te enseñaré a cómo hacer un suculento trapito con sencillos materiales que lo dejaré en la caja de descripción dentro vídeo. Para el outfit empezaré con pechos falsos que puedes usar papel o medias, una camiseta con cuello de tortuga para disimular la manzana de Adán, papada chance se presente, unas medias si eres velludo igual que yo, si eres lampiño todo chidori, y pues esta falda con vuelo para disimular al payaso, una correa para acentuar cintura que no tenemos, y de calzado realmente puede ser cualquier cosa, puedes usar sandalias, botines en este caso como yo, o zapatillas, los botines se ven chidores. Para el maquillaje empezaré con una crema hidratante, tú puedes usar primer, prebase, con tal de que tengas una capa que te proteja de todo lo que vas a usar luego. Y pues la crema hidratante tiene beneficios como suavizar tu rostro, dejarlo más elástico, como las nalgas de un bebé. Y ahora pasemos a la base, mi base tiene como una terminación en polvo. Y pues para lograr este efecto simplemente te debes de poner primero la base y sellarla con polvo compacto. Y sí, se puede ver de que es dos tonos más claro que mi piel, pero luego se oxida y queda prácticamente como mi tono normal. Y pues para dejarlo así como más natural entre comillas, ponerlo en el cuello y en las orejas. Y ahora que estemos pálidos como Gasparín, pasemos al labial, que en mi caso es un bálsamo rosado que los deja bastante natural. Y pues el chiste es usarlo del centro y difuminarlo con los labios y dedos para que dé un efecto así degradado, o no sé, con tal de que quede así, que los labios se vean pequeños pero bonitos, algo así lo vi en los tutoriales. Tú le puedes poner más intensidad al asunto, yo quiero que se vea así discreto. Y ahora pasemos con el protagonista de todo esto, que es el blush o rubor, que se está cayendo como mi dignidad. Y pues lo aplicamos en la nariz, en las mejillas, aquí para dar este efecto medio quemado, algo así escuché que le decían a esto, que se vea tierno, que se vea bonito tu rostro así todo rosadito. Y pues aquí les voy a mandar un trucazo para convertir esta brocha de rubor en una brocha de ojos, ya verán, ya verán, ya verán. Y es compactarla así y pues ponerlas. Y listo, ahí tienes tu brocha 2 en 1. La cuestión de este video es usar tus materiales, darles el mayor provecho posible. Yes. Como dice en el título del video, este maquillaje es bastante sencillo y natural, y por eso no me voy a hacer la gran cosa en los ojos. Si te quieres hacer un ahumado así bien chidori, te la puedes hacer normal. Y pues luego de esto voy a usar el delineador para alargar mis ojos. Y pues para esto simplemente voy a seguir el marco de las pestañas y alargarla un poco para hacer la famosa cola de gato. Y con un pincel más fino la vamos a alargar y también ponernos en las pestañas de abajo para que se vean más voluminosas. Y también en el otro ojo, obviamente. Y ahora con el mismo lápiz y mismo pincel me voy a rellenar las cejas. Si es que es necesario para ti, pues en mi caso tengo una parte de mi ceja medio vacía, así que simplemente las voy a rellenar y luego con una brocha, que puede ser también un cepillo de dientes, la difumino y la peino también. Y ahora sí, finalmente el iluminador, y pues para estar más radiantes que el sol, lo pondremos en las zonas altas, como el pómulo, debajo de las cejas, la nariz, el labio y también el lagrimal, que pues no lo grabé, pero ahí está. Y luego lo difuminamos con los dedos, depende del iluminador que uses, sea polvo, crema, lo que sea. Y pues ya que estamos más brillantes que el sol de verano, es hora de continuar con el peinado. Para el peinado tienes diferentes opciones, ya que puedes usar pelucas, tu cabello natural, ya sea largo o corto, porque he visto muchas chicas con cabello corto y realmente se ven muy bonitas. Y pues para esto simplemente necesitas un gran mechón de cabello y hacerle una trenza sencilla de 3. Si sabes hacer otra trenza como trenza de pescado, pues bien. Y pues para esto vamos a hacerla más gordita, como yo. Y también lo mismo del otro lado. Y listo, estamos listos para confundir gansos. Y pues si te gustó el video, regálame un me gusta, suscríbete si eres nuevo y pues te dejo con el final chidori. Hasta pronto, bye bye.